Buenas tardes. De acuerdo al sorteo, la cuarta dupla que contenderá en esta segunda etapa eliminatoria está integrada por Rafael Miñón Pérez del Partido del Trabajo y Laura Itzel Solano Contreras del Partido Verde Ecologista de México, a quienes les solicitamos pasar al escenario a tomar sus lugares. Toda vez que a esta dupla de participantes les corresponde debatir el tema en formato dicotómico derechos humanos de personas migrantes, se realizará el sorteo de las posiciones. Negativa. Afirmativa. El resultado del sorteo de posiciones es el siguiente. La participante Laura Itzel Solano Contreras ostentará la postura afirmativa, por lo que será la primera en participar en el debate, fijando su intervención en afirmar que el Estado realmente protege los derechos de los migrantes, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Mientras que el participante Rafael Miñón Pérez ostentará la postura negativa y tendrá que fijar su participación en negar que el Estado protege los derechos de las y los migrantes, para lo cual deberá presentar argumentos concretos y sólidos. Antes de iniciar este debate, les recordamos a la y el participante que deben respetar los tiempos de cada intervención, así como evitar descalificativos o lenguaje que denigre u ofenda a su oponente, además que no está permitido el uso de teléfonos celulares o cualquier dispositivo electrónico durante su participación. Ahora daremos inicio al debate. Laura Itzel Solano Contreras tiene 3 minutos para desahogar su discurso de apertura. Adelante. Buenas tardes a los que nos acompañan, al jurado calificador y a mi compañero. Derechos humanos de las personas migrantes. Entendamos que los derechos humanos, sin duda alguna, son un instrumento fundamental para la dignidad humana, que va a permitir la autorrealización de las personas. Los derechos humanos se entienden como un valor absoluto que se van a aplicar a todas y a todos. La migración la debemos de entender como un resultado de tal vez una mala administración, una descoordinación, pero sobre todo un mal entendimiento del desplazamiento de las personas. Como Estado mexicano, como un Estado de derecho, un Estado que siempre busca velar por brindar políticas públicas, brindar oportunidades para las personas, sean migrantes o sean nacionales, el Estado mexicano sin duda ha sido un referente en la adaptación de los migrantes. Tal es el caso que de Sudamérica transitan por México para llegar a cumplir el sueño de una mejor calidad de vida, o como se conoce coloquialmente, el sueño americano. ¿Qué ha hecho el Estado mexicano para promover esto? Bueno, se han realizado y promovido la ley de migración en el 2011, la ley sobre refugiados, protección comunitaria y asilo político. Brindando así una protección completa y total a los derechos humanos de los migrantes. Por ejemplo, los centros para la atención de ellos, las políticas donde no solo les dan la atención, no solo los procuran y no solo velan y salvaguardan sus derechos, sino que también promueven la adaptación en la interacción social, la adaptación en el tema laboral y les brindan los servicios al tema de seguridad, de salud pública y demás que conforman a una sociedad. Es importante mencionar que el salvaguardar los derechos de los migrantes
resulta primordial y es algo que se ha realizado día con día. ¿Por qué? Bueno, porque así como llegan migrantes al Estado mexicano, también hay gente y hay mexicanas y mexicanos que migran a otros países para seguir buscando condiciones mejor de vida. Esto, bueno, seamos, y el Estado mexicano ha sido un ejemplo de esa adaptación de las personas extranjeras que llegan a el Estado, pero también de brindar esas oportunidades que tal vez en su lugar de origen no se brindan, pero México, al preocuparse por cómo les gustaría que, trataran a las personas que migran a otros estados, sin duda también se preocupa por no solo brindar las oportunidades a las y los mexicanos, sino salvaguardar los derechos de todas y todos, porque al final del día los derechos humanos no son un tema de origen, sino es un tema universal. Muchas gracias, Laura. Ahora es el turno de Rafael Miñón Pérez, quien tiene 3 minutos para desahogar su discurso de apertura. Adelante. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos los demás participantes que están en este concurso. Muchas gracias a los miembros del OPLE y también a los del Comité Ejecutivo que permiten llevar a cabo este evento. Un saludo en especial para el honorable jurado y a mi compañera debatiente con la cual llevaré a cabo este ejercicio dialéctico. A día de hoy la migración es un problema el cual se tiene que mitigar. No tiene que existir una situación en la que las personas tengan que optar por salir de sus países, de sus ciudades. Usualmente las causas de este problema tienen a ser problemas como lo son conflictos armados y la violencia. En países de origen obligan a muchas personas a huir en busca de seguridad y protección, como lo es México. Actualmente contamos con 9 de las 10 ciudades con mayor número de homicidios per cápita en el mundo. Vivimos en un México ridículamente violento. Vivimos en un México en el cual las personas no pueden llevar a cabo actividades tan sencillas y tan ordinarias como lo es ir a la escuela o el ir a trabajar. Esas actividades tan simples para todos nosotros tienden a ser para ellos ya algo que implica un riesgo latente de muerte. Otros problemas que generan lo que es la migración es la falta de empleo y oportunidades. En el país de origen, cuando se presentan estas problemáticas, impulsa la migración, ya que las personas buscan mejores oportunidades y condiciones de vida para llevar sustento a su familia. Demás causas que puedo mencionarlo son la pobreza y la desigualdad. Puede ser un factor importante en la decisión de emigrar, ya que muchas personas buscan mejorar y buscan avanzar, buscan llevar el sustento a sus casas, buscan tener qué comer, buscan básicamente el tener una vida plena. De igual forma, tenemos lo que es el cambio climático, que causa sequías, inundaciones y otros desastres naturales que obliga a comunidades enteras a desplazarse en busca de lugares más seguros. No es posible que podamos permitir que estas cosas sigan presentándose a día de hoy, sobre todo en México. También, la inestabilidad política y social. La corrupción y la falta de Estado de Derecho puede generar un ambiente propicio para que las personas decidan salir de sus lugares de origen para retirarse hacia otras latitudes. Es por ello que el día de hoy, en este debate, vamos a llegar a una síntesis la cual nos permita evaluar y nos permita concluir diversas políticas con las cuales avancemos hacia un mejor futuro y hacia la mitigación de lo que es esta problemática en varias naciones, no solo en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Ahora pasaremos al desahogo de la primera réplica, para lo cual cada participante contará con 3 minutos. Laura Itzel Solano Contreras, adelante. Estar a favor de los derechos humanos de las y los migrantes, sin duda es algo primordial, pero también es algo que se ha estado trabajando desde el Estado de Derecho mexicano. ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, a través de los diversos poderes ejecutivo, judicial y legislativo, ha implementado mecanismos para la protección de estos. El tema de los migrantes es un tema primordial en México, sí hay que tener en cuenta que se han realizado la implementación de diversas políticas públicas, la implementación de programas sociales que los incitan a la sociedad en general a promover la adaptación de los migrantes, pero también que sean acreedores de los derechos que tenemos las y los mexicanos. Tal es el caso que, bueno, para el presupuesto del 2024 se ve un gran apoyo, pues, para el tema de la ayuda humanitaria de las personas que salen de sus lugares de origen y que sin duda alguna representan gran cantidad aquí en el Estado.
La migración sí es un fenómeno sin precedentes, pero que actualmente en México se ha atendido de manera estructurada y coordinada con una perspectiva de desarrollo de los derechos humanos, y no solo el desarrollo, sino también el ejercicio pleno y la no vulnerabilidad de ellos. Algo muy importante es que se han brindado esos espacios, se han brindado las oportunidades necesarias para que, bueno, para que los migrantes puedan residir en México como cualquier otro y otra mexicano. Sin duda, al menos en lo que va del año, se han otorgado alrededor de 450 mil visas humanitarias. ¿Esto qué refleja? Que realmente hay una preocupación, pero no solo ocupación, de las y los migrantes, de poder brindarles esas oportunidades. ¿Por qué estar en contra? ¿Por qué no estar a favor de realmente que las personas, sin importar su lugar de origen, sean de verdad acreedoras y ejerciten sus derechos humanos? Que de verdad puedan vivir en un espacio, puedan desarrollarse libremente, puedan tener su desarrollo a libre tránsito, su derecho a la salud, su derecho a la seguridad, siendo o no siendo del Estado mexicano. ¿Por qué estar en contra de ello? Al contrario, debemos de ser ese ejemplo de país que realmente se preocupa y se ocupa por esta problemática, lo menciona mi compañero, pero en México no es una problemática, sino es algo que se ataca y que realmente se ocupa y se preocupa por ello. Sin duda, el Estado mexicano ha sido un precedente en la aplicación de leyes para este tema. Muchas gracias, Laura. Ahora es turno de Rafael Miñón Pérez para que nos dé su primera réplica. Tiene 3 minutos para desahogarlo. Muchísimas gracias. Me parece curioso que en la primera réplica de mi compañera se mencione que el gobierno está llevando a cabo políticas para salvaguardar y también para velar por los derechos de los migrantes. A día de hoy tenemos datos como que se ha recortado considerablemente el presupuesto del Instituto Nacional de Migración. Durante toda esta administración, estos recortes no han permitido que se lleven bien a cabo lo que son las actividades del mismo. Es por ello que también han existido, según datos de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, un mal manejo de lo que es el presupuesto y el dinero que utilizan las personas encargadas de todo lo que es este tipo de instituciones que se jactan de ayudar a las personas, de beneficiar sus derechos. Sin embargo, las cosas que vemos en noticias, las cosas que vemos, los datos que se nos arrojan, es totalmente lo contrario. De igual forma, se me menciona que a día de hoy existen políticas que ayudan a salvaguardar los derechos de personas que vienen de Centroamérica, de Sudamérica. Pero, ¿cómo es posible ello si se tiene registro de que actualmente se han aplicado políticas de deportación acelerada sin el debido proceso legal, lo que pone en riesgo los derechos de los migrantes y también esas personas que buscan venir a México y también usar como un medio a nuestro país para llegar hacia otras latitudes? No se nos puede decir todo esto teniendo en cuenta las estadísticas que tenemos a día de hoy. También, en contra se puede decir que hay notables deficiencias en el manejo del Instituto Nacional de Migración, como quedó demostrado en el lamentable incidente de marzo del año presente, donde se murieron casi 40 personas incineradas. Derivado de esto, podemos destacar también la impunidad que aún se vive en nuestro país, ya que a día de hoy no han caído los responsables de lo que pasó en el lamentable mes de marzo. ¿Cómo es posible que se nos digan que este país sí está llevando a cabo políticas, que sí está llevando a cabo el salvaguarda de los derechos de nuestros migrantes, cuando en las noticias vemos todo lo contrario, en las estadísticas? Tenemos que, a pesar de los esfuerzos en materia migratoria, según Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, durante 2018 a 2022, los migrantes mexicanos que intentaban cruzar la frontera hacia los Estados Unidos de forma ilegal ha aumentado en un 370%, lo que indica que la política migratoria no ha sido efectiva para mitigar este fenómeno. Como lo mencioné al inicio, el hecho de que una persona decida salir de su país, decida salir de su ciudad, es porque no está cómoda. Y no solamente que no esté cómoda, sino que huye de diversas cosas que no le permiten estar en su lugar de origen. Esto el gobierno no ha batallado por mitigarlo. Tenemos que actuar ya, porque proveniendo de un partido político de izquierda, siempre he intentado, junto con el partido, el salvaguardar los intereses de las personas que son más vulnerables económicamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ambos participantes. Ahora pasaremos al desahogo de la segunda réplica, para lo cual cada uno contará con 3 minutos. Inicia Laura Itzel Solano Contreras. Adelante. Okay. Escucho atentamente lo que menciona mi compañero y
en más o menos palabras, menciona que el Estado mexicano no se ha preocupado por esta temática. Al contrario de lo que él menciona, se tienen otros datos, al menos aquí en el estado de Veracruz, se cuenta con un centro de atención migratoria, donde aproximadamente se atienden de 1,000 a 1,500 extranjeros, donde se les brinda espacios dignos, una interacción social, un desarrollo, se les brindan servicios de salud, educación y también apoyo para la inclusión laboral. Estar a favor de los derechos de los migrantes es estar a favor del ejercicio de los derechos humanos de todas y todos. No se tiene por qué estigmatizar si se es migrante o no. Se tiene que ponderar el desarrollo y ejercicio fundamental y primordial de un derecho humano. Estamos en un estado de derecho que día a día, a través de sus diversos poderes, busca generar esas oportunidades, esas políticas públicas. Menciona que han sido ineficientes los trabajos del gobierno, al menos también en lo que va del año, se han otorgado 23,424 números de seguridad social. ¿Qué implica la seguridad social? Que las personas tengan el derecho a poder servirse, válgase la redundancia, de los servicios que presta el Estado mexicano a través de las instituciones gubernamentales. Está de más decir que México ha estado en pactos internacionales, que en la misma Constitución, en tratados, en las mismas leyes internas, se preocupa por el ejercicio de los derechos humanos de las personas. Como lo mencioné en mi primera intervención, se han dado visas humanitarias donde se busca que las y los migrantes puedan desarrollarse dentro del Estado de una manera plena, de una manera completa, pero sobre todo de una manera libre. Por ello, el hecho de que mencione que el Estado mexicano no ha puesto su esfuerzo o no ha generado esas condiciones, me parece contradictorio a lo que realmente se está realizando día con día con las mesas de trabajo que se hacen a nivel estatal, federal y local, en donde los tres niveles de gobierno, el presidente, los gobernadores y los alcaldes, buscan a través de las instituciones o de las cosas necesarias para así fundamentar y seguir trabajando en pro de este tema. Muchas gracias, Laura. Ahora es turno de Rafael Miñón Pérez, quien tiene 3 minutos para desahogar su segunda réplica. Adelante. Muchas gracias. Considero curioso que al inicio de la intervención de mi compañera se hizo mención de nuestro estado como un referente que apoya los derechos de los migrantes. A día de hoy, las carreteras de nuestro país tienen a ser más inseguras de lo normal. Y para muestra de ello es la vía Tinaja-Córdoba de nuestro propio estado, clasificada recientemente como la más peligrosa del país, acorde a los datos del mismo gobierno. Justamente, este es un tramo de tránsito migratorio, lo que implica que los migrantes estén cada vez más expuestos al crimen organizado. Vuelvo y repito, ¿de qué les sirve a los migrantes escapar de sus países donde tienen problemas políticos, donde tienen problemas de seguridad, si van a llegar a una nación la cual no va a ver por sus derechos, sino que los va a recibir con secuestros, los va a recibir con asesinatos, los va a recibir básicamente reclutándolos para cárteles de droga? Básicamente lo que menciona mi compañera no es lo idóneo, no se está haciendo de la forma en que se debería hacer. Es algo muy perfeccionable dentro del mandato actual. También se menciona algo, que actualmente se están dando demasiados apoyos de parte del gobierno para personas las cuales vienen de otros países hacia México. Ahora me viene la pregunta, ¿es ideal dirigir el gasto público mexicano al apoyo de estas personas de esa manera? Y no se me malentienda, no quiero decir que no haya que apoyar a nuestros vecinos del sur, sino que hay formas de llevarlo a cabo. Actualmente México tiene un déficit fiscal, casi no tenemos desempleo, sin embargo hay demasiada desigualdad, casi todo mundo está en la informalidad, es por ello que la recaudación fiscal tiende a disminuir o también básicamente no aumenta año con año. Es por ello que no podemos destinar recursos para este tipo de problemáticas. Vuelvo y repito, hay formas de hacer las cosas y hay formas en las cuales se tienen que llevar a cabo.
No solamente eso, de igual forma, actualmente los congresistas estadounidenses tienden a jactarse de que México es un país que envía a personas malas hacia sus naciones, llámese Estados Unidos o Canadá, simplemente con mera politiquería, la cual utilizan para sus campañas próximas en su país. Esto no puede ser permisible. No creo que haya que hacer que las personas tengan mejores derechos en otros países, sino que hay que salvaguardar por lo que ya se tiene en cada nación, en lo que tenemos adentro, mejorar el tema del empleo, mejorar el tema de las oportunidades, mejorar el tema educativo. Es eso lo que genuinamente se tiene que hacer y no se está haciendo, formar un lugar propicio para que nadie se vaya. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Me permito hacer un breve paréntesis para dar la bienvenida al consejero electoral y presidente de la Comisión Especial de Innovación y Evaluación de Lople Veracruz, Quintín Antardo Barganes Escandón. Bienvenido. Muchas gracias. Ahora pasaremos a la etapa de conclusiones, para lo cual cada participante contará con 3 minutos para desarrollarlas. Inicia Laura Itzel Solano Contreras. Es muy interesante escuchar a mi compañero mencionar que no es posible que se le brinden apoyos a las personas migrantes, que no es posible que se favorezca a las y los migrantes, pero que a su vez sí hay que apoyarlos. Entonces, sí o no se deben de apoyar a los migrantes. Desde la perspectiva que yo tengo, estar a favor es primordial. Sí, se les brinda apoyos, pero también es muy importante recalcar que en la administración se han realizado estos programas sociales, programas de bienestar para las demás personas, es decir, para las y los mexicanos. No significa que el hecho de apoyar a los migrantes se deje de apoyar a la sociedad mexicana. Todo lo contrario, hay programas como programas construyendo, Jóvenes Construyendo el Futuro, que da pauta a la participación laboral de las y los jóvenes, el programa para adultos mayores, las becas para los estudiantes. ¿Por qué decir que no se está apoyando a la sociedad mexicana cuando sí se le está apoyando? Pero al mismo tiempo que se apoya a la sociedad mexicana, se apoya a los migrantes, porque es retórico o irónico decir que no apoyemos a los migrantes que vienen de Sudamérica, pero sí hay que exigir condiciones dignas para los migrantes de México a Estados Unidos o Canadá. Entonces, ¿estamos a favor o no estamos a favor de los migrantes? Sin duda hay que ser ese ejemplo que se está haciendo de apertura, diálogo y sobre todo acción para salvaguardar los derechos humanos de las y los migrantes. Porque si nosotros lo hacemos con nuestros hermanos de Sudamérica, podemos ser un referente, o no podemos ser, estamos siendo un referente para que las demás naciones vean cómo realmente se están tratando a los migrantes y cómo es que se pondera su ejercicio de sus derechos humanos. Menciona que no se le pone atención a temas educativos. Hay una reforma educativa que se realizó en pro de las niñas, niños y adolescentes y de las personas que tienen el derecho a esto, que son todas las y los mexicanos. Sin duda, como lo mencioné al principio, los derechos humanos son para todas las personas, sin importar si son residentes o no de un país. Los derechos humanos no solo están reconocidos en nuestra Constitución, sino pactos y tratados con los que México ha sido parte. El prevalecer el ejercicio de los derechos humanos de los migrantes, sin duda es un ejercicio importante, pero sobre todo crucial para el desarrollo de nuestra sociedad. No podemos buscar un desarrollo continuo con las y los mexicanos si tampoco podemos ser capaces de respetar los derechos humanos de las demás personas, sin importar de dónde vengan. Gracias. Muchas gracias, Laura Itzel. Ahora es el turno de Rafael Miñón Pérez. Tienes 3 minutos para desarrollar tus conclusiones. Adelante. Muchas gracias. Quiero seguir destacando que a día de hoy hay notables deficiencias en el sistema que intenta mitigar esta problemática. Sin embargo, la migración es un problema el cual se tiene que ver desde la mata. Tenemos que hablar con personas, con naciones de otras latitudes, para que esto decrezca a la mayor manera posible. Tenemos que hacer que nuestros vecinos, tanto del norte como del sur y como en el propio México,
creen un ambiente el cual permita que esto desaparezca, básicamente. Tenemos que hacer que también las personas que ya migraron no simplemente estén a la buena de Dios en otras latitudes, en otros países, enfrentándose a problemas como lo son la delincuencia, enfrentándose a problemas como lo son también el desempleo de otras naciones. No tenemos que permitir eso. Es por ello que invito a todos, mi compañera, y agradecer a los demás, a los demás aquí presentes, a que se tienen que impulsar todo este tipo de eventos, todo este tipo de intervenciones de parte de diferentes partidos políticos para llegar a una debida solución de la problemática, como lo puede ser propiciar mejores situaciones en cada país. Llámese velar por un buen sistema de salud, un buen ambiente, también un buen sistema económico, atraer inversión, promover lo que es que crezca la demanda agregada. Se tiene que llevar a cabo todo eso para que todo esto disminuya. De igual forma, me gustaría agregar que México tiene cosas muy perfeccionables. A día de hoy nuestra nación está llevando a cabo, como lo menciona la compañera, diversas políticas, diversas cosas, las cuales velan por los intereses de los migrantes. También velan por lo que es los intereses de los migrantes, de los hermanos mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, Canadá, partes de Europa, pero tiene que mejorarse. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente a todas las personas aquí presentes, al honorable jurado calificador, a mi compañera por llevar a cabo este ejercicio dialéctico en el cual se presenta una tesis y también una antítesis para formular en base a lo que es el desarrollo de ideas, el combate de ideas, una síntesis donde se concluya con un mejor entendimiento del tema y un mejor entendimiento de lo que es la política mexicana. Muchísimas gracias. Gracias. Ha concluido el cuarto debate de la segunda etapa. Agradecemos a la y el participante y le solicitamos pasen al auditorio a tomar sus lugares.